Muy buenas tardes, familia. Bienvenidos a Cómetela, vuestra casa, Canal Sur Televisión. Hoy tenemos ingredientes muy cotidianos y muy comunes en la cocina. Hablamos de las cebolletas, de los ajos y de los puerros. Tres ingredientes que podemos utilizar en muchísimas recetas del amplio recetario, valga la redundancia, del amplio recetario andaluz. Hoy vamos a preparar, fijaros, medallones de rape con puerros. Una receta muy sencilla en la que vamos a disfrutar primero del sabor de la huerta y del sabor del mar. Nos vamos a Granada, concretamente a un lugar encantador, maravilloso, llamado La Alpujarra. ¡Qué bonito! La provincia de Granada es un lugar estratégico para la producción de frutas y hortalizas, por sus diferentes condiciones climáticas que van desde los pueblos alpujarreños hasta el clima tropical de la costa, lo que permite desarrollar una gran variedad de cultivos durante todo el año. Por eso hoy estamos en Órgiva para conocer una cooperativa que cuenta con 26 agricultores que producen frutas y hortalizas siguiendo métodos tradicionales de riego a base de acequias centenarias que permiten una producción sostenible con el medio ambiente. Además de la producción y comercialización de los productos, esta cooperativa desarrolla actividades como el asesoramiento de agricultores mediante visitas al campo, planificaciones de cultivo o tramitaciones de certificaciones. Ofrecen servicio de alimentación ecológica en centros escolares y también servicios de restauración para restaurantes. Cítricos como naranjas, mandarinas o limones, olivos o verduras como las coles, habas, brócoli, cebollas, puerros y ajos son algunos de los productos que estas fértiles tierras proporcionan a sus agricultores y que comercializan mediante cestas personalizadas. ¡Qué bueno! El mundo de las verduras es un mundo, de verdad, maravilloso. Es que lo he dicho muchas veces, pero es maravilloso. Son la principal fuente, junto con las frutas, de antioxidantes que tenemos. Y ya sabéis que nosotros nos hacemos viejos porque nos oxidamos. Pues cuanto más verduras consumamos, más jóvenes estaremos. Qué bien me están quedando hoy las cosas. Vemos ingredientes y empezamos. Puerro, cebolleta, zanahoria, ajo, bacon en láminas, rape, espinaca fresca y vino blanco. Y vamos a empezar, que ya estamos tardando. Bueno, mira, lo voy a hacer como en los dibujos animados que me gustaban a mí de pequeño, que hacían, vamos, que vamos. ¡Chum! Y se queda así el delantal. Y cae hasta el suelo. Venga, que empezamos. Bueno, mirad, lo primero que vamos a hacer es aprovechar bien la verdura. Algo que normalmente suele ir a la basura, como es la parte verde de los puerros, las hojas verdes, pues nosotros las vamos a aprovechar. Y vamos a hacer una crema con ese verde. Después, la parte blanca, evidentemente, la utilizaremos para hacer una guarnición. Y después, el rape, pues lo haremos en medallones, utilizando el bacon y las espinacas. De esa forma tenemos el pescado, guarnición y la salsa, que es la salsa o crema con el verde del puerro, insisto. Venga, pues vamos a empezar. Manos secas, limpiamos cocina, que no se diga nada. A ver, gotitas por ahí. No, todo bien. Esto por aquí y capotazo que empezamos, familia. Receta muy fácil, papel y lápiz, que esto en un momento vamos a estar comiendo, ya veréis. Lo primero, ponemos cacerola al fuego. Vamos a dar que se vaya calentando un poquito. Simplemente, que se vaya calentando. Que vaya cogiendo temperatura. Mientras tanto, verde del puerro. Aproximadamente, ¿veis? No solo la parte verde. Me voy a meter como 3-4 dedos más. Por aquí. Eso por ahí. Esto lo aprovecharemos. Y esta parte, lo que vamos a hacer es lavarla bien. Vamos a utilizarla entera, toda. Bueno, si cuando la vais a utilizar veis que alguna hoja estuviera muy marchita o estuviera muy fea, se puede quitar. En este caso, ¿veis? También, pues, vamos a cortar, aquí, ahí, ahí, ahí. ¿Y esto qué vamos a utilizar entero? Ponemos y lavamos bien debajo del grifo, ¿eh? Para quitarle toda la tierra que pudiera tener. Aquí está. Si queréis en casa, por ejemplo, si no tenéis prisa, pues se puede dejar sumergida en agua. Se dejan sumergidas en agua y después se les quita el agua y ya está. Pero así es suficiente. Se lavan bien. Que veáis que visualmente ya, ¿veis alguna que esté mal? Esta, por ejemplo, la quitamos ahora. Esto está bien.
Listo. Está fuera. Dejamos que se escurra un poco aquí. Aquí mismo lo dejamos, que se vaya escurriendo. Y seguimos. Venga, pues empezamos. Vamos a coger lo primero. Vamos a hacerlo pues en un aceite. Y no uno cualquiera. Aceite de oliva virgen extra oleoestepa. Qué lujo que vayas a desayunar y te pongan una botella así con su tapón irrellenable, y encima, ya que eso es bueno, que además te des cuenta que tiene la calidad de oleoestepa amparada por el Consejo Regulador de Denominación de Origen Estepa, que es el más exigente de España, la denominación más exigente de España, la de estepa. Pues todo un lujo. Lo ponemos ahí, vamos a dejar que se vaya calentando. Es importante escurrir en la medida de lo posible para que caiga menos cantidad de agua, porque si cae mucha agua, ya sabéis que el agua y el aceite se llevan regular. Así. Una vez que lo tenemos ahí, venga. Echamos, con cuidado, ¿eh? Añadimos. Le vamos a poner un diente de ajo, que como vamos a triturar, ¿veis? Le damos unos cortes y es suficiente. Rehogamos. Ya estáis viendo algo que iba a la basura, ¿eh? Aquí también podéis aprovechar. Y si tenéis en casa, por ejemplo, tallos de espinaca o hojas de espinaca que os han sobrado de una bolsa. Habéis comprado una bolsita, habéis hecho una ensalada o un salteadito y os han sobrado. Le añadís. Os han sobrado algunos espárragos verdes, le añadís. Cualquier verdura que os sobre, siempre podéis hacer alguna crema. Cualquier verdura que os sobre no significa que esté mala, no. Que os haya sobrado porque habéis calculado, he comprado calabaza, oye, y se me ha ido la cabeza y he comprado más calabaza de la cuenta. Y cuando la he partido me he dado cuenta que había mucha calabaza. Bueno, pues entonces no pasa nada. Lo cogéis y simplemente una cremita, y además en estas épocas de frío las cremitas vienen muy bien. Cogemos vaso de vino blanco. Mira qué pinta tiene esto. Y lo bien que huele. Y ahora vamos a cubrirlo con agua. Vamos a poner bien de agua, ¿eh? Bien de agua. No quede lleno hasta arriba, pero vamos a poner bien de agua. Y algo importante. Claro, si la vamos a poner de guarnición de un pescado, podríamos pensar, no tiene mucho sabor, ¿no? Va a tener solo el sabor de la cremita. No, porque ahora nosotros vamos a limpiar el pescado y aquí vamos a añadir la espina y vamos a tener todo el sabor. Ponemos aquí. Entonces vamos a dejar que se vaya haciendo. Ahí tranquilamente, ponte ahí, no te muevas. Y vámonos. Nos cogemos. Vente conmigo, Serafín. Mira qué rape. Mira qué rape. Qué maravilla de pescado. Qué maravilla de pescado. Pues cogemos el rape. Además es un pescado, mira el que tiene, tiene ventajas. A los niños, por ejemplo, la ventaja inmensa que tiene para los niños o personas mayores es que no tiene espinas, solo tiene una central. En cuanto le quitamos esa espina, ya no hay peligro de, ¿le habré quitado todas las espinas? Pues entonces, es un pescado en ese aspecto maravilloso. Tiene esta espina central únicamente, este ya no tiene la cabeza, tenemos solo el tronco. Los rapes, cuando son muy grandes, son hembras. Los rapes chiquititos o sapitos son los machos. Le vamos dando así, sintiendo la espina en este lado con el cuchillo. Y vamos a darle por el otro lado también. Damos así, con cuidado. Esto os lo hace el pescadero sin ningún tipo de problema, ¿eh? Le vais dando así. Aquí. Lo estoy haciendo por los dos a la vez para que veáis bien la espina ahora. Y aquí tendríamos la espina en el centro. ¿Veis? Esta es la espina del rape. Ya está. Estos son los dos lomos. Sacamos aquí un lomo. Sacamos aquí el otro lomo, que ahora después le quitamos la piel que tiene, y la espina, mirad lo que hacemos la espina. Claro, si yo trato de meter ahora mismo la espina ahí, se me va a quedar la espina fuera. Entonces, un pequeño truco es con la parte ancha del cuchillo, no con la de aquí que está más fina, con esta parte que es más gruesa, en el medio, o donde queráis, la hacéis así, y le dais un golpe, por ejemplo, y otro golpe. Y con esto lo que conseguís es que podéis doblar la espina. Así, a ver, ¿por dónde le he dado? Que ya no sé. Ahí está. Podéis doblar las espinas, aquí y aquí, ¿veis? Se hace. Y de esta forma sí podéis meterlo. Yo de todas maneras, antes de meterlo siempre le lavo un poquito. Le meto debajo del agua, por si acaso. Y después ya le ponemos sal y ya está. Le doy así para quitarle un poquito, pues no sé, para quitarle un poco. Por si acaso, un por si acaso. Ahí. Ea. Ahora sí, metemos la espina después la quitaremos. Mezclamos. Qué buena pinta, qué buena pinta. Le pongo sal, que no le he puesto nada, me seco bien las manos. Vamos a evitar siempre el contagiar a los saleros de humedad,
Porque si metemos las manos húmedas, al final la sal se apelmaza. Ponemos sal. Ahí. Y vamos a dejar que vaya hirviendo. Como veis, no pongo mucha, mucha agua, porque lo que quiero es después que al triturar se me quede una cremita suave. Pero insisto, vamos a dejarlo media hora, por lo menos tiene que estar hirviendo a fuego suave. Una vez que comienza a hervir, le bajo el fuego a fuego suave. Familia, vamos a limpiar. Solo limpio un lomito para que lo vayáis viendo, que es muy fácil. Mirad, así lo tendríamos arriba. El lomo tiene una piel abajo. Le hacemos, yo le hago un corte aquí, muy pequeñito, en un lado. Así. Para que lo veáis mejor desde casa, así. Y ahora vamos tirando. Vamos tirando. Y le vamos quitando la capa, esa capita que tiene abajo de piel. Vamos tirando así. Y de esa forma quitamos piel. Y nos quedamos, ¿veis? Con el lomo totalmente limpio. Lo cortaremos en medallones. Una cosita así. Y ya tenemos medalloncitos de rape. Hacemos el primer repaso y seguimos cocinando. Para la salsa de puerros, retirar la parte verde, trocearlas y lavarlas bien bajo el grifo. Disponerlas en un cazo al fuego con un poco de aceite de oliva virgen extra. Agregar un diente de ajo, rehogar brevemente, verter la copita de vino y cubrir con agua. Sacar los lomos al rape, limpiarlos y cortarlos en medallones. Agregar la espina a la salsa de puerros, salar y dejar hervir 20 minutos a fuego medio. Bueno, nos encontramos en la Alpujarra Baja, donde predominan los cítricos y el olivo, destacando también mucho su hortaliza y, como no, todo ecológico. A mí la verdura me gusta mucho al vapor. La pongo con un poquito de agua en un cacharrito que tengo y entonces no llega a tocar el agua, y echo de todo tipo de verdura. La acompaño con un chorreón de limón, aceite de oliva y, mejor sea ecológico, un poquito de sal, y a veces con algún cereal o con pasta. Nuestros productos se comercializan tanto en colegios como en restauración o mediante mercadillos con su venta directa al público y grupos de consumo tanto a nivel nacional como internacional. Nos situamos como en un pequeño continente de unos 50 kilómetros a la redonda. Tenemos desde el aguacate, el mango, la chirimoya en la costa de Granada, hasta los productos de alta montaña, como tenemos los frutales o tenemos la cereza o la nuez, sin olvidar la importante producción que tenemos en esta Alpujarra de almendra y de higo seco y el buen vino que producimos, productos muy apreciados en toda España y en el extranjero. Pues claro que sí. Además, si no conocéis la Alpujarra y tenéis oportunidad, por favor, conocerla. Maravillosa, tanto la Alpujarra granadina como la Alpujarra almeriense. Preciosas son, preciosas, de verdad, os lo recomiendo. Bueno, vamos a empezar. Mirad, vamos a preparar la guarnición. Vamos a coger la cebolleta, quitamos, como si fuera una cebolla, partimos por la mitad. Vamos a quitar las capas más externas para que se nos quede limpia. Esta de aquí. También. Y esta de aquí le vamos a quitar esta capita también. A ver. Voy a quitar con la mano mejor y ya está. Y esta también le quitamos. Y esta también. Ahí está. Esto por aquí. Esta repetimos. Le quito dos partes porque si veis, muchas veces cuando tiras de la capa exterior, esta de aquí estaba en contacto con el exterior, pues no se quita. Entonces se la quito con la mano. Como así. Y tiramos. Y esta igual. Quitamos. Lo importante siempre, pues eso. Limpiar la verdura al máximo. Y esta, aquí. Lista. Ven, esto fuera. Vamos a preparar una sartén para ir haciendo la guarnición. Por un lado tenemos la crema, que está ahí marchando tranquilamente. Y por otro lado, vamos a hacer nuestra querida guarnición. Le damos temperatura. Aceite de oliva virgen extra. No mucha cantidad. Queremos solo engrasar la sartén. Ahí va. Cuando se calienta se hace más líquido, se hace más fluido. Y vámonos, mirad, vamos a darle un corte por la mitad. No vamos a picar mucho las verduras. En este caso, corte por la mitad, corte por la mitad y corte por la mitad. Lo tenemos en cuartos, la cebolleta. Dos cebolletas, ¿eh? Has visto que es un tamaño de cebolleta medio. Si es una cebolleta grande, pues con una va a ser suficiente. Recordad que el objetivo de una guarnición es acompañar. Nunca quitarle protagonismo al elemento principal del plato. Pero tenerlo siempre presente, pues muchas veces pensamos en el pescado, por ejemplo, o en la carne. Uy, ¿se van a quedar con hambre? No, sí, quién sabe. Y resulta que no tenemos en cuenta que es que va a ir guarnición en el plato también, que la guarnición también llena. Ponemos ahí. Vamos a poner además
el blanco de los dos puerros que quitamos. Amador, me están creciendo mucho los pelos de la nariz. Me los voy a tener que cortar. Sí. ¡Ay! ¡Ay, Oma! Vámonos. Cortamos un... Mira, un corte así, muy suave, con la punta del cuchillo, quitamos la capa más externa. Y los puerros vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a cortar por la mitad y por la mitad, en cuartos. Mitad, de esta forma tenemos base. Vemos que están muy limpios estos puerros. Si no, ya sabéis, tendríamos que corte en cruz y alabar debajo del grifo, ¿eh? Y hacemos lo mismo. Cortamos, pero como veis no estoy cortando muy fino. Quiero que la verdura se sienta, que se note la variedad de las verduras. Ahí está, vámonos. Y puerro para adentro. Ahí. Ahí, yo creo que se me ha caído un poquito. Ahí delante. Ahora lo cogemos. Y puerro. Con cuidado no quemarnos. Ahí. Venga. Vámonos. ¡Qué bien huele! ¡Qué bien! Vamos a poner tres dientecitos de ajos, que aquí sí. En el otro no daba tan, no importaba tanto porque vamos a triturar, pero en este sí. En este no vamos a triturar, entonces hay que cortarlo como queremos encontrarlo después. Entonces lo laminamos, ajito laminado. Tres, suficiente. Ponemos ahí. Y ahora mismo, veréis, estas verduras que hay aquí, ¿son suficiente guarnición? Sí. No, de verdad que es suficiente guarnición. ¿Está buena? Seguro. Le vamos a poner sal y pimienta después, o sea que seguro. Pero le falta color. Yo ahora mismo estoy viendo la crema verde y esto verde y digo, aquí le falta color. Entonces recurrimos al mundo de los colores que tenemos en las verduras. Pues si tenemos, mirad la zanahoria. Cogemos la zanahoria, pelamos aquí y le vamos a poner unos tonos naranja. Y ya de esa forma estamos creando contraste también de colores, que estamos comiendo con la vista, que es importante. Que puede darle el contraste o con la zanahoria, o en casa tenéis, imaginaros, unos pimientos de piquillo o unos pimientos morrones, pues se lo dais de esa forma. Siempre buscar lo bonito de los platos. Vente conmigo, vente conmigo. Aquí. Ahí un momentillo y venga. Pues mirad, vamos a cortar para facilitar el corte. Mitad, mitad y mitad. Le hacemos unos cortes así en bastones. Y vamos a darle como si fueran unos dedos. Unos dados, no unos dedos, Enrique. Uno, me queda así, digo, unos de, ¿has dicho unos dedos, Enrique? ¿Cómo se cortan unos dedos? Bueno, no vamos a decir cómo se cortan unos dedos. Y añadimos la zanahoria. Mirad cómo cambia, mirad qué colorido. Una simple zanahoria nos ha cambiado estéticamente la guarnición. Ya es otra cosa. Ahí está. Como os decía, le ponemos sal y pimienta. Un poquito más. Y su toque de pimienta, que no falte. Le voy a bajar un pelín el fuego y dejamos rehogando para que sude la verdura, para que la veamos rendida. La que más tiempo va a tardar en hacerse es la zanahoria. La zanahoria, en cuanto toquemos la zanahoria y veamos que está en la textura o que tenga la dureza que a cada uno le gusta, porque hay personas, a mí por ejemplo me encanta la zanahoria cruda, me encanta. Yo comía mucho de chico, mi madre dice que por eso era tan moreno de chiquitito, pues estaba todo el día comiendo zanahoria. Pero hay que ver las cosas que, en lo que derivo, ¿eh? En un momento. Me voy para mi madre rápido. Pero os decía, hay quien a lo mejor dice, no, a mí me gusta que esté muy hecha. Pues la dejáis tranquilamente. Si la zanahoria está hecha, el resto de las verduras van a estar hechas, sin problema. Esto fuera, porque vamos a sacar la espina del mi amigo el rape, con mucho cuidado. Voy a intentarla con la espátula, si no, con el cucharón este. Ay, se me ha caído fuera. Si no, cogía una pinza, si no pudiera. Hemos podido, vente por aquí. Y ahora mirad, tenemos aquí agua con sal, con vino, el verde, el puerro y ajo. Si yo lo miro ahora mismo así,
dice, todavía tiene mucha agua, si lo trituro me va a quedar muy líquido, por lo tanto vamos a dejarlo reducir. Nada, yo creo que con un minuto a fuego fuerte va a ser suficiente. Sí, yo creo que sí. Pues 60 segundos y recuperamos aquí nuestra salsa. Aquí os espero, ¿eh? No me muevo, 60 segundos. Pues nada, familia, 60 segundos. Dejamos que la salsa evapore un poco de agua para que nos quede más espesita, porque queremos que quede como una crema. La guarnición, a mí me gusta como está ya. Yo la voy a apartar. La vamos a dejar ya reposando, porque la vamos a poner dentro de un momento en los platos. Ahí. Y el fuego que queda libre para hacer el pescado. El pescado lo podéis hacer o bien al horno, o bien lo podéis hacer como lo vamos a hacer, como lo vamos a cocinar hoy nosotros aquí en Cómetelo, que en una sartén. Le damos temperatura fuerte, que se caliente bien, y mirar cómo lo hacemos, muy fácil. Bacon. Cogemos hojas de espinaca. No hace falta, como veis, que sean hojas enteras. Podéis aprovechar. Cuando muchas veces hacemos una ensalada o algo, tenemos hojas que son así partidas. Pues estas hojas las aprovechamos. Todo se puede aprovechar en la cocina, ¿eh? Cogemos hojas, ponemos unas cuantas, aquí, tallito, fuera. Y otra más, venga, por ejemplo, y esta aquí. Rape, un medallón, es muy fácil, ¿eh? Ya veréis, medallón, aquí, y medallón. Esto lo quitamos, esto por aquí, y eso por ahí. Ponemos un poco de sal. No mucha, porque ya sabéis que el bacon nos va a aportar algo de sal. Ponemos pimienta y enrollamos. Mirad qué cosa más fácil. Y ahora, el lado en el que se queda unido el bacon, lo fijamos con un palillo de dientes. Ay, no te escape, ven por aquí. Y ya está. Y ya no se escapa. Y tenemos unos rulos de bacon, espinacas y rape. En este caso, unos buenos medallones. Tenemos calentando la sartén, pues venga, vamos a empezar. Un pelín de aceite, poco aceite. Poquito aceite. Ahí. Y vamos echando. Dos por persona, ¿veis? Cantidad suficiente, ¿eh? Ahí. Nos van a caber hasta todos, sí. Si lo repartimos bien, van a caber hasta todo. A ver. Este por aquí. Este tallo fuera. Uno. Y el último. Espinaquita. Vente conmigo. Y ahí queda. ¿Veis? Algo sencillo, pero diferente. La gente, cuando vengan a casa a comer, no se van a esperar el rape de esta forma. Ponemos el rape. Vamos a dejar que se esté haciendo la guarnición. Le iremos dando la vuelta. Y lo único que nos falta, triturar nuestra cremita, que eso ya va a estar hecho. A ver, por aquí, vente conmigo. Una, dos y tres. Comenzamos con la salsa. Familia, receta de hoy. Rape, medallones, albardado, bueno, albardado, envuelto en bacon con espinaca, una guarnición con buenas verduras de la Alpujarra. Y la salsa aprovechando ese verde de puerro que casi siempre acaba en la basura. Si que os parece, hacemos el último repaso y emplatamos y ponemos estos tres componentes juntos en un plato. Último repaso, Picar y sofreír las cebolletas, el blanco de los puerros, el resto de ajos fileteados y la zanahoria cortada en pequeños dados. Salpimentar y dejar cocinar. Retirar la espina del rape de la salsa y triturarla bien. Extender láminas de bacon en la tabla. Poner algunas hojas de espinacas frescas sobre estas. Las porciones de pescado encima. Salpimentar y enrollar, ayudándonos de palillos de dientes para fijar. Cocinar en una sartén con aceite de oliva virgen extra. Intentamos potenciar los productos locales, cuanto más cerca mejor. Y ya la gente se va acostumbrando y quiere productos de Pampaneira, productos de la costa, de la Contraviesa, de su sitio. La producción en el ecológico de esta zona se adapta al proceso natural de la tierra, respetando el medio ambiente, los ciclos naturales de la producción,
y contribuyendo a lo que es el medio ambiente. Las verduras es un alimento que no nos puede faltar en nuestra mesa, puesto que con sus vitaminas, sus minerales y oligoelementos nos ayuda a que nuestro sistema inmunológico se defienda mejor. Sobre todo en el caso de estas verduras que tenemos aquí en Órgiva, que son verduras ecológicas, que son producidas por los productores de la Alpujarra. Pues las verduras no tienen ningún aporte de grasas, sino permiten tener el cuerpo sano y bonito como el mío. Pues claro que sí, es lo que decíamos, verduras son salud. Mirad qué crema. Sencilla, fácil, aprovechamos, extendemos así un poquito y usamos una crema como salsa, pero que podemos tomarlo como crema, que esto en un tazón con un huevito escalfado, digo una cosa, es un excelente plato también, ¿eh? Ponemos esto, un huevo escalfado y jamón, unos taquitos de jamón, ¡buah! Y hemos triunfado. Ponemos ahí, extendemos, con cuidadito, ahí está, cubrimos la base del plato y el resto, pues venga. Vamos a echar ahí, por si alguien quiere un poquito más. ¿Veis que no la cuelo, eh? La dejo tal cual. Venga, ahí ya tenemos por ahí eso. Apartamos. Esto lo llevo allí para el que quiera repetir. Vámonos con la guarnición. Segundo round. Empezamos. Cogemos. Mirad, vamos a poner guarnición en la base del plato. Que caiga. A mí me gusta como caiga, ¿eh? Ahí. Y aquí repetimos igual, hacemos uno aquí, otro y el de la moto. Y ahí está, tres. Vamos a repartir, el que veáis que menos tiene, el primero parece que tiene un poquito menos, pues le ponemos ahí un poquito más. Y en este plato, a ver, que caiga bien, que se quede la cuchara adherido. Adherido, qué forma más física de decir pegado. Se ha quedado adherido. Venga. Y este que lo vamos a poner ahí ya. Ahí está. Aprovechando bien. Verdurita. Bueno, pues tenemos. Por un lado, hemos puesto la salsa. Por otro lado, retiro un poco para que no salpique a los platos. Y ahora, importante, palillos. Son 2, 4, 6 y 8. Tiene que haber 8 palillos, ¿eh? Uno, dos, esto hacedlo siempre, que si no, acabamos dejando los palillos. Tres, cuatro, 14, 16, 2, 4, 6, 7, me falta uno, tú no, aquí está el que me falta. Ea, pues venga, vamos a poner, por ejemplo, vamos a ayudarnos de unas pinzas. Y ponemos dos por persona. Mira, qué bacon, qué churruscadito, por favor. Encima de las verduras. Tiene un porqué lo ponemos encima de las verduras. Si ponemos ahora mismo el rape con el bacon crujiente directamente sobre la crema, lo que pasa es que no sirve de nada que el bacon estuviera crujiente. Porque se ablanda, se pone triste, se viene abajo. Por eso utilizamos las verduras, para que el bacon descanse sobre las verduras. Ponemos ahí. Esto igual. Mira qué pinta. ¡Buah! Ponemos aquí. Y ponemos aquí. Ya tenemos esta fuente. Y ahora, ya que no está chisporroteando tanto, sí podemos acercar más el plato. Es que si no, nos acaba salpicando mucho los platos. Mirad qué cosita. ¡Buah! Uno aquí. Sobre verdura. Y otro aquí, que este lo voy a poner así un poco de lado. Sobre verdura también, que quede ahí. Listo. Con mucho cuidado nos lo llevamos. Fijaros qué plato hemos hecho. Esto es el clásico plato que muchas veces, lo digo de broma, pero que sales a comer fuera, te lo ponen en un restaurante y dices, me he comido un rape, me han hecho unos rulitos de rape, como unos medallones envueltos en bacon con espinaca, que estaban de escándalo. Pues que podéis ver, ingredientes de nuestra tierra, solo un poco de cariño y tiempo, que en la cocina, lo recordamos, nunca se pierde el tiempo, se invierte, que al fin y al cabo somos lo que comemos. Nos vemos el próximo día, se quedan con los informativos de Canal Sur, que sean muy felices, cuanto más mejor.